Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos en otro programa de Aten Capital, en el último, antes de las vacaciones de invierno, o el receso, que le dicen. Estamos con la compañera Yasmín Muñoz Sad. Yasmín, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo llegamos a este final de receso ahí medio arrastrándonos? Como todas y todos en las escuelas, me imagino, nosotros también estamos muy agotadas de todo lo que hemos hecho en este primer cuatrimestre. Pero bueno, les aprovechamos para contarles a los compañeros y compañeras que están escuchando y a la audiencia en general que nosotras vamos a hacer guardias, así que pueden, si bien no vamos a estar todo el día, como estamos siempre hasta las 8 de la noche, pero a la mañana de 10 a 12 pueden acercarse a Aten Capital si necesitan algo durante estas dos semanas. Yasmín, sabes que el programa pasado hablamos con Angélica Lagunas y estuvimos hablando mucho de la lucha de Jujuy. Y bueno, siguen las semanas, la lucha continúa y hay otras provincias que están en lucha también. ¿Cómo sigue eso? Así es, sí, estuve escuchando el programa, estuvo muy bueno el programa anterior. Invito a que todos lo escuchen para informarse muy mucho porque Angélica detalló mucho todo lo que sucede en Jujuy, que sigue sucediendo. Es muy importante señalar que en Jujuy ayer el Congreso de ADEP, que es el Sindicato de las Maestras de Primaria, volvió a ratificar el paro por tiempo indeterminado. Las comunidades están cortando las rutas, están más de 10 lugares de la ruta cortados en Jujuy, en contra de la reforma, sigue muy fuerte y también por la reivindicación salarial que están llevando adelante los trabajadores de la educación. Y el gobierno no afloja, ¿no? Y el gobierno no afloja y no solo eso, sino que recibe apoyos, de todos juntos por el cambio en este caso, ¿no? Pero no obstante, las comunidades están muy firmes porque la defensa del agua es un sentimiento muy profundo, así que nosotros creemos que tenemos que seguir acompañándolos desde todo el país para que triunfen, porque si triunfan ellos, además estamos todos en mejores condiciones. Para eso, una de las cosas que nosotros estábamos planteando es la exigencia a la CETERA de un plan de lucha nacional. La CETERA, luego de más de 15 días de lucha en Jujuy, de dos fuertes represiones en Jujuy, llamó a un paro. Nosotros decimos, se lo impusimos, se lo impuso el pueblo jujeño y se lo impuso todo el país que estaba exigiendo y mirando con horror la represión que había en Jujuy. Pero también decíamos, con esto no va a alcanzar. Y de hecho no alcanzó, porque las comunidades y los docentes siguen luchando. Pero a eso se le suma que en Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, en este momento empieza también Mendoza. Hay luchas concretas por estuvo salario. Estuvo Salta también, ¿no? Estuvo Salta, estuvo Río Negro. Bueno, muchísimas provincias. En este momento empezaría Mendoza también con conflicto. Hay 4 o 5 provincias más que no están con plan de lucha, pero que están exigiendo la reapertura de la paritaria o con una paritaria abierta en la que no están obteniendo los resultados porque la mayoría de los gobiernos está ofreciendo sumas fijas, porcentajes fijos. Nosotros estamos diciendo todo el país debería tener la indexación por inflación, por IPC, como tenemos acá. Y nosotros acá además estamos pidiendo, y lo pedimos para todo el país, el IPC mensual. La indexación por IPC mensual, porque lo cierto es que la inflación ha pegado saltos escandalosos y el salario nuestro va quedando, incluso el de Neuquén, que tiene indexación trimestral por IPC, va quedando relegado con la inflación. Yasmín, y vos te estuviste en Jujuy con Angélica y contaban ustedes la degradación del salario, porque el salario también ha sufrido una reforma, y vos decías recién, bueno, una indexación nacional, mensual, debería haber de todos los salarios, y también, además, que el básico no es el mismo, hay una diferencia de escalas porque han destruido los estatutos docentes en el resto del país, ¿no? No hay un salario único docente que respete, por ejemplo, la escala de antigüedad. Quizás por ahí, para los que más nuevos o para todos los que puedan escuchar y no sepan, nosotros nos regíamos, nuestro convenio colectivo de trabajo es el Estatuto del Docente, que es una ley vieja, un convenio colectivo viejo, pero que regía toda al sector a nivel nacional. El menemismo, cuando provincializa la educación, también lo que hace es dar rienda suelta a los gobernadores para que puedan avanzar sobre muchas de las conquistas que están todavía en ese estatuto. En Neuquén conservamos muchas de ellas, pero en gran parte del país se han ido perdiendo. Incluso acá en Neuquén van avanzando
contra algunas condiciones laborales que nosotros tenemos conquistadas y que están en ese estatuto. Entonces, y otra de las cosas que yo vi, que está bueno que lo traigas a colación, es que en varias provincias están empezando a reformar las condiciones laborales. Así como en Jujuy, en la Constitución directamente, ya hay una reforma de estas condiciones laborales contra el Estatuto del Docente, en varias provincias, en La Pampa es una, creo que en Entre Ríos es la otra, en varias provincias se están avanzando en reformas parciales o totales, creando convenios colectivos. Acá, de hecho, Guagliardo lo anunció en el plenario de principio de año, un convenio colectivo de trabajo para el sector. Nosotros decimos, tenemos nuestro estatuto, lo queremos defender y queremos que la CETERA llame a un plan de lucha y además a debatir, porque la CETERA también lo ha discutido, ha planteado que están discutiendo con ellos el gobierno. Ellos impulsan estatutos en todos los lugares. No, y han planteado ya varias veces este año en comunicados de prensa, que es como hace toda la CETERA, que están reformando junto con el gobierno el estatuto del docente, sin ninguna consulta a las entidades de base. Entonces nosotros decimos, esa tiene que ser una discusión que se abra nacionalmente y que podamos discutir realmente en las bases. Pero además necesitamos que la CETERA convoque a un plan de lucha nacional, asambleas en todas las provincias, para discutir cómo enfrentamos la baja de los presupuestos en todas las provincias, porque en Neuquén es una de las pocas provincias que no se ha bajado el presupuesto educativo, pero en la mayoría sí. Un piso real del salario básico por arriba de los 100.000 pesos, como corresponde, y sobre eso la antigüedad, la zona y la quita, y la quita de todas las sumas negras y grises que decimos tienen los salarios, que en cada provincia es escandalosa la diversidad que hay. Y por otro lado, el aumento del presupuesto educativo, que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios en todo el país y con la cuestión del refrigerio y los comedores. Un presupuesto único nacional. Y que además se acabe con la descentralización, que es la municipalización, provincialización, todo eso, pero además con la tercerización que sucede en las provincias, que es la cuna de la corrupción y que nos lleva a situaciones espantosas como el crimen laboral de Aguada San Roque, del que venimos, ¿no?, la semana pasada, de haber cumplido 2 años. Y yo te escuchaba y pensaba por ahí en la audiencia que no todos son docentes los que nos escuchan, y cuando los gobiernos atacan los estatutos docentes, una pata grande es las condiciones laborales y hay otra muy fuerte que es la ideológica, que es meterse, digamos, en cómo se designan los docentes, quiénes llegan a cargos directivos, que para el gobierno esto es muy importante porque nosotros somos trabajadores estatales acá, pero no le demos el trabajo a nadie, ni a un gobierno, ni a otro, ni al del MPN, ni al nuevo MPN que va a venir a otra. Esa independencia política nos da la posibilidad de poder luchar por una escuela pública sin deberle nada, y bueno, eso lo atacan y persiguen. Por eso, digamos, está. Ahora vamos a escuchar un audio de la lucha de Santa Cruz. Y bueno, ahí también la lucha es fuertemente ideológica, ¿no? Cuando la gente dice, no, pero ustedes discuten política. Sí, discutimos política porque los docentes defendemos esta independencia que digo yo, ¿no? Que no depende ni de un gobierno. Y si alguno tiene alguna opción partidaria, la hace, pero no te obligan, o sea, no depende tu trabajo, ¿no?, ni de una conducción sindical, ni de un partido político, ni de un gobierno de turno, tu continuidad. Y eso totalmente, lo está atacando. Pero además es político porque la defensa de la educación pública es política, porque hay una política de todos los gobiernos y de las grandes coaliciones, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria ahora y Frentes por el Cambio, de sacarle presupuesto y fomentar el negocio de la escuela privada, porque todos los gobiernos subsidian millonariamente a la escuela privada. Entonces, contra esa política tenemos una política, la política de la defensa de la educación pública, donde los chicos aprendan, porque además no es una escuela donde los chicos estén. Nosotros defendemos una escuela donde los chicos realmente puedan aprender, construir conocimiento y tener herramientas para lo que quieran hacer a posteriori. Estudiar, trabajar en un trabajo realmente con derechos y no a lo que los quieren condenar los otros proyectos políticos. ¿Te imaginas si perdemos la independencia política y nos bajan un cuadernillo que hable de un gobierno? Estaríamos obligados, digamos, a reproducir eso. Así que es un elemento importante en la defensa de lo que se enseña en las escuelas. Vamos a escuchar ahora el audio de la compañera, tengo anotado el nombre, lamentablemente la vamos a conocer más porque seguramente va a haber una campaña en defensa de ella, Gabriela Arce, es una de las docentes que ha sido judicializada en Santa Cruz. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata el audio? Sí, la compañera lo cuenta muy bien en el audio, pero ellos llevan 50 días de lucha y
justo ahora les cambian el nombre a la carátula, la calificación a la carátula, de una causa del 2017. Uh-huh. Y se la cambian por una causa, le dicen que quisieron hacer un femicidio contra la gobernadora cuando fueron a reclamar en el marco de un reclamo salarial a la Casa de Gobierno. Entonces, es escandaloso ese cambio de carátula porque si avanza, a ellos podrían incluso detenerlos y tenerlos presos hasta el momento del juicio. O sea, y son los que hoy encabezan la lucha que están llevando adelante los docentes. Entonces es clarísimo cómo intentan disciplinar a partir del uso de la justicia a su favor. Bueno, entonces escuchamos e invitamos a escuchar el audio de la compañera. Mi nombre es Gabriela Anse, soy militante del Partido Obrero y de la provincia de Santa Cruz. Fui procesada por luchar junto a otros tres compañeros por una huelga que hubo en el año 2017 cuando los trabajadores reclamaban el pago en tiempo y forma de sus salarios, jubilaciones, la reapertura de paritaria y una serie de reivindicaciones que el gobierno estaba postergando por haber llevado adelante un acuerdo social que lo que pretendía era que salgamos de las calles, de las asambleas y poder llevar adelante el ajuste en marcha en ese momento. El fiscal de Estado Tanarro en el año 2018 empezó con un proceso judicial que pretendía imponer la idea de que se trató de un ataque masivo a la residencia hacia la gobernadora. Y en realidad lo que sucedió esa noche fue una movilización espontánea que reflejaba el enojo de la sociedad en ese momento. Frente a esta situación es que toman a cuatro personas que somos dirigentes sindicales y políticos para poner en nuestras cabezas el disciplinamiento social, político y judicial para criminalizar la protesta social. Este año, luego de que ya la causa fuera elevada a juicio oral el año pasado, decidieron presentar con un nuevo fiscal el cambio de carátula por intento de femicidio y homicidio, para que nuevamente la causa vuelva al proceso de investigación, de instrucción, y que de esa manera puedan llevar adelante una detención preventiva. Es esto lo que estamos denunciando de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales que se están solidarizando y sumando a esta lucha contra la criminalización de la protesta, que lo único que intenta es profundizar este disciplinamiento político para que los trabajadores no salgan a luchar y a reclamar. Lo hace en el marco de una huelga docente de más de 50 días de paro que está reclamando por salarios. Los trabajadores estatales en general también estamos pidiendo la reapertura de paritaria por una recomposición salarial que realmente alcance el costo de la canasta familiar. Por eso es que estamos llamando a todos los trabajadores, a todas las organizaciones a que se sumen a esta campaña para no permitir que sigan avanzando contra los derechos de los trabajadores a través de este tipo de armados de causas contra las organizaciones gremiales y contra los partidos de izquierda que están luchando. Bueno, le decimos a la audiencia que estamos en el programa Aten Capital, el último antes del receso invernal, tan esperado por todos y todas. Y acabamos de escuchar, es impactante el audio de la compañera de Santa Cruz, y yo pensaba, bueno, que esperamos que todos se suman a la campaña, porque es un gobierno que ha sido un gobierno de frente a todos. O sea, el que está impulsando la persecución es el gobierno de Alicia Kirchner a las compañeras y además intentando vaciar el sindicato. En ese marco nosotros decimos que los gobiernos reaccionan porque nos organizamos en la lucha, porque luchamos por las condiciones laborales, por las condiciones edilicias, para aprender, para enseñar. Y venimos de semanas muy agitadas, con muchas medidas. Vos recién nombraste 2 años del triple crimen de Aguada San Roque, que hubo un paro, pero hubo otras medidas en la semana. Tuvimos un plenario de delegados también, muy importante, y hubo un encuentro de trabajadores. Yasmín, ¿querés contarle a la audiencia un poco cuál fue el temario? Creo que tiene importancia porque el encuentro intentaba hacer un balance y una perspectiva para el segundo cuatrimestre. Totalmente. Yo creo que el encuentro era una necesidad, se expresó así. Incluso tuvimos dificultades técnicas porque el sábado, que fue el encuentro, era un encuentro virtual y hubo problemas serios en no Neuquén Capital con internet y sí. En Plotier también. Sí. Entonces, aún así, casi 100 personas estuvieron conectadas. Y era una necesidad porque nosotras todo el tiempo estamos recibiendo de toda la provincia distintas problemáticas para que tratemos de expresarlas, para que las saquemos en los medios, para uh-huh. para que colaboremos en que se resuelvan, porque muchas compañeras y compañeros no están encontrando eco
en las comisiones directivas de sus seccionales. Eso nos parecía muy preocupante, por eso nos parecía importantísimo hacer este encuentro y lo pudimos realizar. ¿Qué se expresó en ese encuentro? Lo que venimos charlando en cada uno de los programas y lo que venimos abordando en cada una de las medidas de lucha que llevamos adelante. El tema salarial, la cuestión de la inflación, el escándalo que es que hayan anunciado que el 18 recién nos van a pagar el aguinaldo, la reforma educativa en media, que en el interior ha avanzado muchísimo y que las compañeras empezaron a denunciar lo grave que es la situación, porque la verdad es que cada vez los chicos aprenden menos y uh-huh. que las docentes se están quedando sin horas que antes tenían y que les han hecho un revuelo con su vida familiar, la cuestión de instituto, que también es un problema re serio desde el punto de vista asistencial, pero también previsional, estamos muy preocupadas. Sí, y por eso hicimos la jornada claro. en la que Angélica hizo un muy buen informe sobre la situación previsional de instituto. Yasmín, y a ese título le puedes poner un paréntesis, porque nosotros criticamos lo del fondo anticíclico, porque salió, digamos, la conducción provincial a aplaudir la votación del uso del fondo anticíclico para desviar dinero al instituto, y nosotros lo criticamos a eso. Nosotros en concreto decimos, el gobierno tiene una deuda millonaria, mil millonaria con instituto, y que si la pagara, instituto no tendría ningún tipo de problemas, uh-huh. pero además el fondo anticíclico es un fondo que se votó para que con las regalías petroleras haya una reserva provincial para cuestiones de emergencia, y el gobierno, junto con Rolo Figueroa, con toda la oposición y también con el aplauso de los sindicatos, definió ahora, contra una cláusula que tenía esa ley, que era que no se podía tocar para otra cosa, uh-huh. Definieron votar en la legislatura que se use para dos cosas, supuestamente, pagar la deuda del instituto y también para pagar la deuda pública, que es una deuda que no sabemos. La contrajeron los distintos gobiernos provinciales, pero no sabemos nunca en qué se va. Ese es el interés del gobierno, en lugar de usar esa plata para hacer obra pública, que generaría sí, sí. mucho trabajo, y que además, por ejemplo. Sabemos que cada vez que usan eso y dicen que lo ponen en el presupuesto educativo o en presupuesto de salud, no sabemos a dónde termina, uh-huh. y la verdad es que las escuelas y los hospitales están cada día más hechos bolsas. Gracias por esa aclaración, porque hay mucha gente que nos pregunta y dice, ¿pero cómo? Si no estaba bien lo del fondo anticíclico y nosotros contamos ahí esa vuelta que el gobierno puede usar para pagar deuda, y que es gravísimo que un sindicato avale eso cuando, digo, esta consigna del no pago y no usar los fondos públicos para el pago de la deuda ni siquiera era una consigna de la izquierda, ¿no? Me remito allá lejos sí. al viejo peronismo. Bueno, yo retomando el encuentro, sí. Lo que la intención del encuentro era realmente ver cuál era la situación en la provincia y ponernos a tono con las peleas que tenemos por delante. Creemos que vamos a seguir organizándonos, nos vamos a empezar, ya lo votamos así en ese encuentro, lo definimos hacia la Asamblea de Memoria y Balance, que todavía no está convocada, pero que exigimos que se convoque con el tiempo correspondiente, que tiene que ser un mes, tiene que ser publicada públicamente, tiene que llegar a cada una de las escuelas el documento de memoria, el documento de balance para que pueda ser analizado, y estamos convocando a todas y todos a participar seriamente para ir a discutir lo que está haciendo con el dinero de los afiliados, pero también con el nombre de los afiliados de esta conducción. Y en ese sentido nos queríamos referir, porque también nos pronunciamos en este encuentro contra una política que está llevando adelante las vocalías junto con el Ejecutivo dentro del Consejo Provincial de Educación. Una política de persecución, decimos uh-huh. nosotros. Porque ¿quiénes son las representantes de la vocalía y el vocal por la comunidad que están firmando los sumarios contra los compañeros? En Neuquén, bueno, los son Maximiliano del Río, es el vocal por la comunidad, Marisa del Granda es la vocal por la rama media y superior, y Fanny Mancilla es la vocal por primaria, inicial y especial. Son compañeros elegidos uh-huh. en nuestras elecciones sindicales y que están allí para representar los intereses de los trabajadores y de la uh-huh. comunidad educativa en defensa de nuestros intereses. Te pido esta aclaración porque es un impacto muy grande cuando un docente lo persiguen y ve que la resolución en la cual, digamos, lo están persiguiendo haciendo un sumario sin ninguna necesidad, incluso sin pruebas, que firmen los vocales gremiales. La resolución 1638 votada en diciembre del 2022, es lo que durante todo el año pasado era la dispensa, uh-huh. ¿no? Que sí. fue una herramienta utilizada desde las supervisiones y los equipos directivos para separar del cargo preventivamente a los compañeros, cosa que antes se hacía solamente con la votación del cuerpo colegiado. Bien,
Esa resolución es votada por, también por nuestros vocales gremiales. Y después de ser votada, y antes también en otros casos, fue utilizada contra delegados gremiales, contra compañeras y compañeros que organizan sus escuelas. Claramente tenemos el caso del CPEM 40 y el 70, del compañero de la EPET 6, compañeros que han sido organizadores de las luchas contra el gobierno y que hoy, por pedido, como dicen las resoluciones de sus sumarios, por pedido de las vocalías gremiales, están sumariados. Entonces, ¿por qué nos parece importante señalar esto? Porque después del comunicado que sacamos el sábado, después del encuentro, salió Marcelo Guagliardo, nuestro secretario general, a plantear que Capital tenía que rever su posición y tenía que dejar de hacer política en contra del sindicato y para dividir y todo lo demás. Nosotros queremos llevar un mensaje muy claro a las compañeras y compañeros. Nuestro enemigo, o el sector contra el que nosotros luchamos permanentemente, son los gobiernos. Uh-huh. Son los responsables de que la educación hoy esté como está y que las condiciones laborales estén como están. En el medio está la conducción provincial de Aten, que históricamente en Aten todo se resolvía en asamblea. Cuando esta conducción provincial, a partir del 2017 con el nuevo estatuto, ahoga la organización democrática, deja de llamar asambleas. Este año no tenemos, desde principio de año no hubo más asambleas con todos los problemas. Totalmente. Que tuvimos, ¿no? Entonces tenemos nosotros que empezar a plantarnos individualmente por seccional, y por eso recibimos tantas demandas de las compañeras del interior. Uh-huh. Muchos compañeros nos dicen, estamos solas, nos sentimos solas. Bueno, no están solos. Aten Capital, Aten Chañar, Aten Plotier, Aten Picún, estamos al servicio de que cada compañero o compañera que sea atacado por el gobierno, que vea que la escuela se viene abajo, que apele a nosotros, porque vamos a hacer lo que hicimos todo este tiempo, que es colaborar para organizar la lucha para que eso se resuelva. Ahora, al que no se le cae la palabra Gutiérrez, gobierno, uh-huh, Giancafilo, es a Marcelo Gagliardo cada vez que sale en los medios. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es la exigencia a las vocales gremiales de que exijan la anulación de la 1638. Que dejen de perseguir a los compañeros. Que dejen de perseguir a los compañeros. Y que empiecen a llamar a asambleas desde Aten Provincial para realmente volver al método democrático en el que Aten decidía desde la base. Y los dirigentes hacemos lo que la base va definiendo. E incluso también les exigimos que haya transparencia en las finanzas, como hacemos desde Aten Capital, desde Aten Plotier, y que también haya transparencia en las políticas. Que es algo que nosotros hacemos permanentemente, haciendo visible, uh-huh, e incluso dejando nuestras publicaciones abiertas, y no como hace Aten Provincial, que cada vez que sube algo o hace alguna cuestión virtual, nadie puede comentar más que ellos, o quizás nadie, para que directamente puedas poner solamente me gusta o no me gusta. Uh-huh. Entonces, llamamos a recuperar la asamblea de nuestro sindicato y a no frenar. Nosotros vamos a seguir organizando la lucha, vamos a descansar durante este receso, vamos a hacer las guardias que vos decías que vamos a hacer. Creo que con la lucha por el aguinaldo no veo mucho descanso, Yasmina. Tenés razón. No, yo creo que así que la audiencia que esté atenta, porque vamos a... La semana que viene vamos a tener que hacer una acción por el aguinaldo, para que apuren el pago del aguinaldo, porque además lo empiezan a atrasar y después no te lo pagan. Sí. ¿Viste cómo es? Sí, sí, sí. Bueno, es re interesante lo último que decís, porque recordaba, y digo, no solamente la conducción de Aten Provincial, sino CGT, CDA. Sonia Lesso, cuando hablaron de la lucha de Jujuy, decía, no, son los trotskistas y las derechas. Ellos siempre buscan intentar vincular a las luchas, cuando hay luchas que ellos no dirigen, porque no convocan asambleas, con sectores minoritarios. Lo mismo pasa acá en Aten. Cuando ellos creen que todos los compañeros que exigen, como en Centenario, como todos los lugares que le exigen asamblea, que les están exigiendo que den una respuesta, y le dicen, son de la multicolor, se equivocan. Acá, la necesidad de canalizar la lucha colectivamente es mucho más amplia que la multicolor, que la Bermellón, que el TEP. Es la base la que necesita ese canal para expresar todo lo que le está pasando. Así que llamamos a las compañeras que no se queden con esto, no, que no quiero estar de un lado o en otro. Hay que estar en qué lugar, en la asamblea, y recuperando los espacios democráticos de todos los sindicatos. Por eso digo, la CTA también, ¿no? Totalmente. A las compañeras les decimos eso. Y también el mensaje que les queremos dar a la conducción provincial y a las seccionales que dirigen es
Si no organizan los compañeros para la lucha que se necesita, los compañeros se van a organizar solos. Exactamente. Es así. Bueno, Yasmín, nos despedimos. Estaremos. Buen receso para las compañeras y los compañeros, que descansen. Vamos a avisar si hacemos alguna acción por el aguinaldo. Esperemos que lo paguen antes, porque la gente lo necesita. Y bueno, nos seguimos encontrando en los programas de Aten Capital. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.